Hoy voy a darte tres tips para que puedas solucionar el problema de las micciones y las defecaciones con tu perro. Vamos a visitar a dos suscriptores porque sus casos reflejan muy bien los problemas que puedes encontrarte en el proceso. Vamos a por soluciones. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Al primer perro que vamos a visitar es a Draco. Tiene 2 meses y sus propietarios se están encontrando con el problema de que hace las micciones y las defecaciones por la terraza en cualquier sitio y les interesa mucho delimitar el espacio. El tip número 1 y el tip con el que vamos a trabajar con los propietarios de Draco es que intentes delimitar el espacio donde quieres que haga sus micciones y sus defecaciones, que le enseñes que hay un sitio que es su lavabo provisional. Esta zona que vas a delimitar tiene que tener una superficie diferente al resto de la casa. Papel de periódico o empapadores especiales pueden irte muy bien para ayudar a tu perro a fijar la nueva superficie. Fíjate cómo hemos delimitado esta superficie en casa de Draco. Quizás es un poquito pequeña, si tienes espacio mira de hacerla más grande, pero la idea sería algo así. Por cierto, hoy te has de quedar al apartado de la pregunta porque tenemos votación. La semana pasada me dijisteis un montón de nombres para que me dirigiese a vosotros, a los miembros de la comunidad. He seleccionado a 3 y vosotros seréis quien votaréis el nombre final. El tip número 2 que voy a darte y que vamos a trabajar con Draco es aprender a identificar los momentos clave. Fíjate, como cuando le damos de comer, transcurridos unos minutos, el perro empieza a tener ganas y empieza a mostrarnos señales. De todas maneras, nos ha hecho esperar bastante y hemos tenido que empezar a jugar y hacer algunas cosas para hacer pasar el tiempo. Piensa que las sesiones de juego también son momentos clave, así que estábamos juntando los momentos clave, después de comer y después de una sesión de juego. Inevitablemente, Draco tenía que estar sintiendo muchísimas ganas de hacer sus necesidades. Solo era cuestión de llevarlo al sitio adecuado en el momento adecuado. Venga, pues ya tenemos a Draco recién comido. Vamos a ver si podemos esperar el momento justo, encontrar el momento que empieza a dar señales para llevarlo al sitio donde queremos que haga sus necesidades. Ahora mismo hace 10 minutos que ha comido. Esta primera vez que lo hicimos entrar en el sitio no hizo nada, simplemente olisqueó un poco. Al cabo de un rato volvimos a sacarlo y empezamos a jugar con él para ir haciendo pasar el tiempo y que él fuese acumulando ganas. Nuevamente volvimos a introducirlo. No hizo nada y otra vez volvimos a sacarlo. Básicamente lo que estábamos buscando es que Draco se hiciese sus necesidades literalmente encima, pero en el sitio donde queríamos que las hiciese. Esto nos iba a servir para romper la barrera de la incomodidad que le suponía estar encerrado en el lavabo. Realmente, estas primeras veces que entraba en su lavabo provisional no entendía qué es lo que tenía que hacer, así que de alguna manera teníamos que forzar que eso sucediese. Por otro lado, iba pasando el tiempo y él no acertaba en su lavabo provisional, así que decidí ponerme a jugar con él y hacer algunos ejercicios de obediencia. Seguimos esperando. He estado jugando un rato con él, seguimos esperando. Ahora ha bebido, así que estamos que seguro que en muy poco tiempo va a tener que hacer algo. O sea que muy pendientes. Ahora estamos en el salón, hemos cerrado puertas porque estamos esperando en la terraza y bueno, hace un calor infernal, así que hemos entrado dentro. Pero muy controlado el perro, hemos cerrado puertas. Hemos cerrado puertas para que no pueda ir a ningún otro sitio, no se pueda escapar y no pueda fallar, digamos. Vamos a provocar, a intentar que no hayan fallos y en cuanto empiece a dar señales, nos vamos a ir para el lavabo provisional. Hoy quiero pediros un nuevo reto. Me gustaría que me demostraseis que estáis apoyando el canal. Esta vez quiero pediros que lleguemos a los 2000 likes con este vídeo. Estuvimos por un rato en casa, dentro del salón, y en cuanto el perro empezó a ponerse un poquito nervioso y a dar señales, salimos para afuera y volvimos a dejarlo en el lavabo provisional. La primera vez no hizo nada, lo saqué y empecé a jugar con él. Fíjate cómo ahora empieza a dar signos de olfateo y de que tiene ganas de hacer algo. Fíjate cómo vuelve a olfatear otra vez. Incluso mira cómo quiere ir a esconderse. Este es un momento para estar súper alerta, para cogerlo otra vez y llevarlo al lavabo, porque estamos a punto de hacer tarde. De hecho, fíjate que lo cogemos un poquito tarde, pero bueno, era la única oportunidad que teníamos para hacer el vídeo y nos va a servir como ejemplo para que veas todo el proceso. Bueno, chicos, ya lo hemos conseguido. Ha sido un poco accidentado, la verdad. Hemos ido un poquito tarde. Nos encontramos con el problema que Draco nunca había estado en su lavabo provisional tal y como lo hemos montado y no tenía ni idea qué tenía que hacer, ¿vale? Esto te puede pasar a ti también. De hecho, te va a pasar, ¿no? Que el perro lo vas a meter y va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues me pongo a dormir, ¿no? Lo que nos pasaba un poco era que
lo cogíamos en el momento que estaba dando señales no verbales, de señales corporales, de su lenguaje corporal, de tengo muchas ganas, estoy a punto, y lo cogíamos para el sitio. Y lo que pasaba era que decía, vale, ahora no me dejan hacer caca, me voy a poner a dormir. Y se ponía a dormir en el lavabo. Entonces lo volvíamos a sacar y cuando volvía a dar señales, ¡pam!, lo llevábamos. Y en una de estas, pues claro, el perro literalmente se ha hecho caca dentro del empapador, ¿vale? Es un primer paso, hay que explicárselo, ¿no? Pero bueno, de esta manera pues se puede delimitar muy bien el espacio. En el momento que le entienda, ¡ah!, vale, es que cuando me ponen ahí dentro, es que es para hacer mis necesidades, luego ya se lo vas a poder dejar abierto y el perro entrará y saldrá ahí. Y en principio pues lo va a querer hacer ahí. Y bueno, ahora se ha ido a dormir, ¿vale? Se ha hinchado a beber, ha estado jugando conmigo. Ahora, ¿lo veis? Está aquí durmiendo. Vale, entonces, Mark, ¿sabes qué va a pasar ahora, después de dormir? Se va a hacer pipí. ¿Qué tienes que hacer, entonces, tan pronto se despierte? Llevarlo a su empapador, a su lavabo y que se ponga... Pues perfecto. Los momentos clave, que siempre lo digo, ¿eh? Después de comer, después de dormir, después de beber, después de una sesión de juego, a veces también después de picos de excitación, son momentos donde tienes que llevar al perro al lavabo. Vamos con el tip número 3. La transición. ¿Cómo hacer que deje de utilizar el lavabo provisional de dentro de casa y se acostumbre a hacerlo en la calle? En la red vas a encontrar muchísimos vídeos que te hablan de cómo educar a tu perro a hacer las necesidades en el lugar que tú quieres. Pero hay muy pocos que apuntan a este tema tan importante, la transición entre el lavabo provisional y la calle. Vamos ahora a ver a Draco con C, un pincher mini de 3 meses que está a punto de completar su programa de vacunaciones y en 10 días va a estar saliendo a la calle. Vamos a ayudar a sus propietarios a prepararlo para hacer la transición. La estrategia que vamos a seguir ahora con Draco con C es similar a la que hemos seguido con el otro Draco, lo que pasa que hay algunos matices que vamos a cambiar que son importantes, que son muy importantes para que tengas éxito en esta transición. Ahora, mientras su dueña le prepara la comida para provocar un momento clave, vamos a ponerle la correa y el arnés para que vaya acostumbrándose a la sensación que le provoca llevarlo puesto. Pues ya le hemos dado de comer a Draco, ahora vamos a esperar porque estamos delante de un momento clave. Ya sabéis que después de comer y después de beber son momentos clave donde tenemos que estar muy preparados para llevar inmediatamente al perro a su lavabo. Mientras esperamos que tenga ganas de hacer sus necesidades y de utilizar el lavabo provisional, voy a aprovechar para jugar un poco mientras tiene la correa puesta y de esta manera seguir con el trabajo de positivización de la correa y del arnés. Este punto es importante porque piensa que cuando tu perro salga a la calle por primera vez, todo va a ser nuevo y va a tener un montón de estímulos. Entonces es importante que ya se sienta cómodo con la correa y con el arnés. Las primeras salidas las vas a utilizar únicamente para que el perro se acostumbre a los nuevos estímulos que va a tener que afrontar. Así que el objetivo en estas primeras salidas no va a ser que haga sus necesidades en la calle, simplemente que se sienta cómodo. Si hace algo fuera, perfecto, mejor. Pero lo importante aquí va a ser que se acostumbre a los nuevos estímulos. Una vez conozca la calle, entonces vas a empezar a poner el objetivo de que haga sus micciones y sus defecaciones en la calle. Entonces, el lavabo provisional es cuando ya lo vas a empezar a ir retirando o vas a retirar el acceso de, pues, a ratos, ¿vale? Que no esté siempre. Y algo muy importante ya, cuando estés trabajando en la calle, el tema de los pipís, las micciones y defecaciones, que no regrese hasta que no ha hecho sus necesidades fuera, ¿vale? Que no te encuentres con el problema de que sacas al perro, das el paseo del rato que sea y se está esperando para llegar a casa y hacerlo en casa. Entonces tú aquí ya has de empezar a jugar en este punto, a quitar el lavabo provisional y esperar a que lo haga en la calle. De todas maneras, si por ejemplo por la noche el perro no aguanta, pues se lo puedes montar. Tuvimos suerte y mientras estábamos esperando a Draco le entró sed, así que fue a beber y automáticamente se fue para su lavabo provisional. Él estaba más avanzado que el otro Draco que hemos visto, tenía un mes más y sus dueños habían tenido tiempo de trabajar muchísimo más sobre el tema del lavabo provisional. Venga, que nos estamos acercando al apartado de la pregunta y hoy viene interesante. Te recuerdo que si quieres acceder a un programa completo y bien estructurado para entrenar a tu cachorro, arriba en la tarjeta te dejo el link de acceso.
La semana pasada os pedí que me dijeseis qué nombre os gustaría tener y me habéis puesto un montón de comentarios. Os dije que elegiría tres, que de esos tres vosotros hoy votaríais. Me ha sido muy difícil elegir solo tres, ¿vale? Así que voy a decir cinco. Y vosotros votáis uno, ¿vale? Escribís el que más os guste y el que más veces salga va a ser ese el ganador. Los cinco que he seleccionado son Caniadictos, Cachorros, Familia Perruna, Manada y Peludos. Y vamos con la foto de hoy. Hoy os voy a mostrar a Torero. Es del suscriptor Oscar León. Si quieres salir en este apartado, etiquétame o mencióname en Facebook o en Instagram. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Y si ya estás suscrito, recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amistades. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.